get to dance and I get to chance in kissing that country girl, romancing a whole lot of love, bumping out of the bar. Yeah, we're on the phone, we're feeling fine, drinking Tennessee whiskey, a big blue sky, we're going up, we're coming down. Here's the feeling, all right, it's a hell of a time. We're on the phone, we're killing time, in our own honky-tonk, meet the big blue sky, we live it up, we got it down. Here's the feeling, all right, it's a hell of a time. Increíble, Damián. Gracias. Bravo. Bravo. Buenos días, mi gente. ¿Cómo andamos? Aquí vamos en camino con los viejones. Vamos a ir con Chito, Dave, el viejón, Damián, Evelyn, toda la familia iba. Nos vamos a ir a entrar una aventura en el desierto. Vamos a ir a buscar unas víboras. Pasarla bien, ya saben, ahí. Claro que no van a faltar las bromas. Eso nunca va a faltar. Así que, mi gente, acompáñanos. Vamos a ir a, como les digo, a cotorrearla, pasarnos a gusto. Que así se nos va a poner bueno, mi gente. Ahí le traigo una bromita al Damián. El Damián tuvo el error de decirme que es la fobia que tiene y es las víboras. Pues Damián, ¿qué crees? Te traigo una víbora. Así que vámonos. Gente, al fin llegamos y miren nomás, tenemos dos carritos aquí. Uno es el Jerónimo. Viejón, ¿dónde andas? Me asustaste, Junior. ¿Qué pasó? Te tengo una pregunta. A ver. Ya sé que este le pusiste Jerónimo. ¿Pero qué le pusiste al nuevo? Ese es el cochís. ¿El cochís? Me han dicho que se dice cochise, pero no se dice cochise. Se pronuncia cochís, pero sí se escribe cochise en español, si lo pones así. Oh. Luego me han dicho también que si por qué no le pongo un nombre de alguien que sea pues mexicano. Pero en aquellos años cochís era de México, así que esa es la razón de que le puse cochís. Es el indio. Igual que Jerónimo. Bien famoso. Tiene mucha historia, así que más adelante le voy a estar haciendo un video de la historia de Cochise. Jerónimo pasó a manos de David. ¡David! Un muy buen chofer, aquí andamos. Yeah. Aquí andamos siempre 1.5 millones, ya saben, raza, el explorador. Muchas gracias, viejo. Ya está, David, ya sabes. Para eso estamos ahí, para ayudarnos. Bueno, el que sí, a ver. ¡Chito! Ya le poniendo los zapatitos a Kiko. Bueno, por mientras, ¡Evelyn! Ahí viene. Anda la Evelyn también conmigo. Muchos de ustedes me han preguntado qué es el viejón, qué es el Chito, qué es el Dave, qué es la Evelyn. El Chito, la Evelyn. Perdón, Evelyn. La Evelyn y el Dave son mis hermanos. El viejón es mi jefe, mi padre. ¡Chito! ¿Qué anda el Chito? ¿Cómo andamos, Chito? Bien y medio. ¡Chico! ¿Estás de ti? El patrón siempre viendo. Ya con los zapatitos puestos. Falta uno más. ¡Damián! ¡Oh, sí! Damián, ¿cómo andamos, Damián? Millón y medio. Bueno, mi gente, así que acompáñanos en esta aventura, como les digo. Vamos a ver qué encontramos, a ver si encontramos alguna víbora. ¿Y qué, Junior? ¿Ya sabes para dónde vamos a ir? Honestamente, no sé dónde empezar, viejo. No sé ni dónde empezar, hay mucho desierto. ¿Para dónde, David? Pues a ver, Damián. Una idea, ¿para dónde agarramos? ¿Para dónde apunta el zapato, viejo? ¿Para dónde apunta el zapato? Bueno, pues vamos a empezar con el zapato nuevo de Damián. Me convenciste. ¿Ya qué? Miren para dónde vamos a agarrar, miren para dónde vamos a agarrar. Ahí está. Vamos. Vámonos. Me parece perfecto. We all get to dance and I get to chance in kissing that country girl, romancing a whole lot of love, bumping out of the bar. Yeah, we're on the phone, we're feeling fine, drinking Tennessee whiskey, a big blue sky, we're going up, we're coming down, here's the feeling, all right, it's a hell of a time. We're on the phone, we're killing time, in our own honky-tonk, meet the big blue sky, we live it up, we got it down, here's the feeling, all right, it's a hell of a time. Mira nomás lo que encontramos. Un gila monster. Ya
casi no se miran estos, cuidado. Qué bonito animalito, ¿no? Muy, muy bonito. No muy común. No, estos casi no se miran. Hay que tener cuidado con ellos de no dañarlos. Todo esto porque tienen los colmillos atrás. Qué hermosura. Mira. Eso sí, cuando te muerde un animalito de esto, no te suelta, ¿eh? No te suelta para nada. Más peligroso que las cascabeles, ese. Sí, este es más peligroso que las cascabeles. Mucha gente dice que no, pero sí. Pero tienen los colmillos. Los tienen aquí atrás, miren, aquí en mero, mero atrás. Por eso es que es muy, muy, muy raro una mordida de estos animalitos. Miren. Aquí así tienen los colmillos. Increíble animal. Ahí lo vamos a dejar para que se vaya. Y vamos a ver qué más nos sale ahorita, ¿no, Javier? Vamos a ver. Nada, está empezando bien. Váyanse ahorita. Para allá. No la va a pisar un carro. Vamos empezando bien. Mira, mira, Junior. ¿Qué? Mira, no te lo vas a creer. Una víbora. Una víbora, una víbora. De seguro una víbora. Mira qué bonita. Evelyn. Oh, pues. Unas flores. No le digas al David que está venir corriendo. Muy, muy bonito. Oye, viejón, ¿cómo se llaman estas flores? Esas flores se llaman, Damián, ¿cómo se llaman estas flores? Pues, pitaditas de agosto, ¿y cómo se llaman? ¿Cómo las conoces tú? La cabecita de viejo, ¿no? Cabecita de viejo, dice. Cabecita de viejo. ¿Me estás diciendo a mí o a la planta esa? No, no te pases, Damián. ¡David, unas flores, David! Sí, va a venir corriendo, no le digan. Bonita. Cuidado con la abeja, porque ahorita le picó una al Damián. ¿Dónde te picó? Aquí le picó una abeja a Damián, miren. Dicen que trae las caderas como quién. Como la niurka. ¿Qué todos son pilotos? ¿Qué serán, viejo? Posiblemente, no sé. Pasan tantas cosas aquí en los desiertos que uno nunca sabe. ¿Cómo le decimos? Vamos y pegamos una checadita ahí. Pues vamos a ver que no. Puede ser animal, puede ser una persona, quién sabe, uno nunca sabe. Nunca sabe uno. Vamos a pegar una revisadita. Vamos. ¿Cómo anda, Damián? ¿Tomaste coordenadas, Damián, del lugar? Sí, ya la agarré. Ok. Aquí al fin llegamos donde estaban nuestros pilotes. Y vamos viendo que era... una zorra. ¿Una zorra? Una zorra. ¿Fuiste, Junior? No, Chito, yo no fui. ¿No fuiste? ¡No! Como ven, mi gente, era una zorra. Pero había tantos zopilotes volando alrededor. Mira nomás, aquí quedó la zorrita. Bueno, hay que seguirle a ver qué más encontramos. Se está poniendo bien verde, bien bonito aquí. A ver hasta dónde llegamos. A ver. Vamos a ver hasta dónde llegamos, a ver si... ¿Me dice el coque por aquí? ¿Tienes hambre, Damián? ¿Qué se te ofrece? Si no me quita. Bueno, mi gente, aquí ya vamos recorriendo bastante camino. Ya llevamos aproximadamente 40, ¿dijiste, viejo? 41 millas. 41 millas recorridas. Muchísimo camino. Por culpa de ese zapato de Damián que cayó, apuntó más lejos de lo que creíamos. Pues, viejo, la bota apuntó hacia aquel rumbo. Hasta allá, hasta la montaña de Limón, para allá. Pues, ¿qué trae ese zapato, Damián? ¿A dónde quiere ir? Me debe pasearse. ¿Cómo anda, chicos? Un millón y medio. Abelín, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Y Kiko? Ahí anda. Wow. Kiko. Bueno, vamos a ver qué encontramos para allá, pero por lo pronto andamos buscando a ver dónde vamos a comer, porque ya Damián no... Bueno, no, le quita el hambre a Damián. No, nada. ¿A dónde vamos a parar como Marco Antonio Solís? Hey, ¿a dónde vamos a parar? We'll be right back.
zapato de Damián apuntó para acá. Apuntó la comida. Las típicas hamburguesas. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Damián, ¿qué andas haciendo? No, Damián, muy acelerado. Míralo. Para allá apunta el zapato. Agua. Bueno, mi gente, aquí llegamos a este lugar. Ya hemos andado aquí yo, el David, el viejón y el compa Juan a la cueva, la Pepper Sauce Cave. Ahora traemos al Damián para que conozca aquí. Pero lo que no sabe es que le traemos una broma. Evelyn, espérate. Evelyn va a ser mi cómplice en esta broma. Déjales enseñar. Ahí está atrás el Damián. Le tiene terror a las víboras. Ahí viene, espérate. Ahorita les enseño, vámonos. Traigo una víbora. Ok, aquí vamos. Como es que estas piedras están bien resbalosas. Aquí anda el chico con sus zapatitos. Está resbalando también. Se resbalando. Nomás que voy con cuidado también, porque también hay cuevas y puede haber víboras. Apunto el zapato. ¿Cómo? Ese zapato de Damián. Que va a tirar los zapatos. Y vamos para adentro. Como dice el viejón, hay que tener mucho cuidado con las víboras. Con las serpentinas. Con las serpentinas. Miren nomás. Qué chulada. Evelyn, ¿estás lista, Evelyn? Vente, vente. Tratamos de apurar antes que nos gane el Damián, porque no le queremos decir lo que vamos a hacer. No, está bien resbaloso, pienso que todo se va acá, ¿eh? Sí, mira, no lo puedo meter ni ahí, mira. El hoyo ahí. ¡Ni modo! No, no, ya vamos. Ándale, vamos. Yo voy a ver por este lado. Ten cuidado, Beli, dejarte las piedras si puedes. ¡Kiko! Creo que no va a ir una víbora. Bueno, ahí va el primero. Sí, no, sí lo miré. Bueno, viene lleno de lodo aquí. Ni modo. Ahí por aquí va a ser la única entrada. Si podemos. Bueno, pues aventura esta. Sí, parte de la aventura. Ni modo. No, macho. Ya, acá está libre, ya sé qué. El que raja pierde, el que raja pierde. Vénganse. Ni modo. Aventura es aventura. Con cuidado. Y ni modo, pues ya estamos entrados, ¿no? Mira. Uf, primero me echan a mí. Por más viejo. ¿Quién sigue? Ahí no, Kiko. El Kiko. Ay, Kiko. ¿Quién sigue? Chito, ahí, Chito. Ahí está. Como yo andaba.
Pásale, pásale. Oye, guapo, va más hondo el camino aquí, yo. Ándale, ya casi le das, hombre. Dale, dale, eso. Ya me atoré. ¡Agua! ¡Agua! ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Ya vamos a salir para afuera? ¡Eso duele! Oye, yo creo que no vamos a poder entrar de todas maneras, güey. Sí, espérate. No vamos a poder entrar de todas maneras. No, estamos resbalosos ahorita, no se puede. Sí, sí, cierto, no nos vamos a golpear. Estoy en problemas grandes yo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Al baño? ¿Eh? ¿Para ir al baño? ¿Y otra? ¿Está cagado? Dale. Quiero que el cuerpo me arca. Mira. ¿Dónde está el viejón? Está empujando, ¿viste? Ahí viene el viejón, ahí viene. ¿Cómo te fue, viejo? No, voy a tener que dejar los calzoncillos aquí también. ¿Viste, Damián? ¿Qué le echaste la comida, Damián? ¿Qué le echaste? Mírala, Belín, mírala, Belín. Belín, escucha, nos los aventamos. Damián, te estamos esperando. Abajo arriba, abajo arriba. ¿Cómo saliste, Chito? ¿Cómo saliste? Pues salí más limpio que todos los demás. Mírala, Belín. David, ¿cómo saliste más limpio que todos nosotros? Es que cuando eres slick, dicen en inglés, puedes hacer muchas cosas. ¿Y el Damián? ¡Damián! ¿Qué ha dado Damián? Hombre, hay anacondas allá adentro. Yo salí más limpio que todos ustedes. Mira. Mira, traes la cámara llena de... ¿El lodo también? Sí. Pues bueno, mi gente, aquí ya vamos de salida. Hasta ahí llegamos nomás. Nuestro plan funcionó, Belín. Nos fue muy bien. Otro high five. Tres veces el pobre Damián. Tanto que me habían durado calzoncillos, tenía como 10 años. ¿Qué? 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 Mira. Esos son para el viejón. Especial, mira. Te fuera esperado, viejo. Oye, la herencia de quién, de Junior, era. Barba. Barba y bigote, pecas y quemado y de todo traigo. Nuevo look. ¿Por qué? No, 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 está bien, todo bien. Vámonos. Miren, este árbol, miren. Y no es piocha, no es piocha ni... Mira nomás. Entonces, Damián, como Damián es tirabolita. Uh-huh. Mira. Otra vez.
talento. La bomba, van a venir a verlo. Tienen que venir a ver este talento. Es un talento, verá, venga, lo vamos a llevar allá. Dale. ¿Tú crees que te da conocido el viejón, tú? ¿Qué pasó? No, nada, nada. Una pobreza extrema. No trae, Damián. No. Anda directo. ¿Qué rino? Pura risa en la llana. No, nada, nada. Mira. Concéntrate, pues, concéntrate. Bravo. Increíble, Damián. Gracias. Bravo. Bravo. We all get to dance and I get the chance in kissing that country girl romance in a whole lot of love bumping out of the bar. Yeah, we're on the floor. We're feeling fine. Drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. We're going up. Ahí va Damián. No, este Damián. Agárralo. Se marchó. Ya, es lo que estaba esperando que le fuera. Lo hizo bien sin ganas, ¿no? Cada 2 pulgadas la culita. No, y hace rato que decía que salga una para agarrarla del pescuezo. Sí, iba a agarrar yo. Pues bueno, mi gente, aquí me voy a despedir. Damián, muchísimas gracias por haber venido. Ahí estamos, al 1,5 millones, viejón, ya sabes. Viejón, igual, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias también ahí por invitarnos a todos. Claro. Vengo medio fregadón ahorita de la panza, parece que vengo deshidratado. Y viene sin calzón también. No, traemos calzoncillos ahí, Damián me prestó uno. Damián trae como 5 calzoncillos todo el tiempo. Son sábanas. Oh, son sábanas. Y acuérdense de seguir el canal del viejón, Aventuras al Extremo y Aventuras del Oeste. Evelyn, hombre, Evelyn viene bien cansada. Recorrimos 185 kilómetros. Evelyn, ¿cómo andas? Ya estoy listo para ir. Ya, vámonos. Mira la cara que trae. Mira cómo vienes toda mugrosa, Evelyn. Pues Evelyn, muchas gracias por acompañarme. Claro. Acuérdense de seguir el canal de mi hermana Belín, que es... La vida en el oeste. La vida en el oeste, mi gente. Vamos con nosotros, chicos, acá, a ver. ¿Cómo andamos? Todavía 1,5 millones, aunque la crean o no. Mira nomás. Todavía 1,5 millones. Pues muchas gracias por acompañarme, David. Muchas gracias, niño. Acuérdense de seguir el canal del David, que es... El Explorador. Ahí la tienes, mire. Ay, síganlo. Muchas gracias a todos, Chito, muchas gracias por acompañarme. De nada. También siguen su canal, ¿qué es? Explorando Arizona. Ah, no, tengo. Ah, sí, aquí está. Explorando Arizona. Explorando Arizona. Y Kiko. ¡Kiko! Ya perdió al hijo, Chito. ¿Dónde quedó el trapeador? Nos vemos, chicos. Adiós. Hasta luego. Aquí está Kiko. ¿Dónde? ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Adiós!